Saludamos a Franco, bienvenido, y converse con el abogado Alexander Cross, especialista en ley penal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Cuando la corte te puede mandar un documento por demanda si no has pagado algún ticket de tráfico. Bueno, si usted no ha pagado un citatorio de tráfico, lo peor que puede pasar es que le pueden suspender la licencia. Ese es el problema. Por no pagar el citatorio de tráfico, le pueden suspender la licencia. En el registro con el DMV, le ponen una cosa que se llama FTA, que en inglés es Failure to Appear, o FTP, que es Failure to Pay, o fallar de pagar. Y eso es donde viene el problema. Porque si usted está manejando un vehículo, si usted está conduciendo un vehículo con la licencia suspendida, eso puede ser causa para que la policía lo arreste. So, ¿me entiende? No pagando la multa no es lo malo, son las consecuencias colaterales que vienen de no pagar esa multa. Okay. Mi pregunta sería unos papeles que manda la corte. Sí. Donde viene que dice que es una demanda. No. ¿Puede ser de la corte? No. No, no, lo que pasa es que simplemente lo ponen a usted en colecciones. La corte no lo demanda por no pagar una multa, simplemente lo ponen en colecciones y también le pueden suspender la habilidad de conducir un vehículo. Y por ejemplo, el no tener licencia, hay un, ¿cómo se llama ese, o cuál es el código? El código vehicular, sección 12500. El código vehicular sección 12500 es el código por manejar sin licencia aquí en el estado de California. Y si usted lee el código vehicular sección 12500, eso es un código que puede ser cobrado como una infracción o como un delito menor a la discreción del policía. Cuando hace el ticket del policía, ¿cuál es el código que está violando? ¿Y cuándo? Cuando el policía te para por no traer licencia y hace el ticket, ¿cuál es ese código? Ok, usted está hablando simplemente de no tener la licencia o de no tenerla en su posesión, o simplemente de no tener licencia. No tener licencia, cuando te hace el ticket el policía, ¿cuál es ese código? El 12500. Oh, okay. Es el código que mencioné ya, es el 12500 del código vehicular. Bueno, gracias mi estimado Franco. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12:35 respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Doctor Alex, abogado, de nuevo, 1-800-530-1800, Marco. Bueno, vamos a llamar telefónica, pero ya fuera.